Hola amigos, el tema que voy a tratar hoy es muy delicado. Voy a intentar explicarme lo mejor posible. Las muertes por suicidio han aumentado y las cifras son alarmantes. La persona tiene un problema el cual lleva constantemente en mente. Está la desesperación que no le deja ver más solución que quitarse la vida. Para quien no me conozca, soy médium y este es un canal espiritual. Llevo casi 20 años desde que se despertó mi don, y una de mis misiones es hablar a la gente sobre espiritualidad. Muchos me preguntáis cómo sé yo todo esto, ya lo diré en otro vídeo, pero deberían creerme, por su bien. Hoy voy a explicar qué sucede al suicidarse. Espero poder despejar las dudas que puedan tener sobre el suicidio. Suicidarse es lo último que hay que pensar. Vivir es más importante que el problema en sí. No estás solo, aunque lo pienses. Esta es mi opinión, pero si eres de los que estás pensando en suicidarte, este es tu vídeo. Pero por favor, no saquen conclusiones anticipadas. Vean el vídeo hasta el final para entender. Abran su mente. ¿Sabemos de dónde proviene esa incitación al suicidio? La gente y las circunstancias encienden la mecha, pero quien vela para que esa mecha no se apague y dure hasta el suicidio es la maldad, la negatividad o las almas de baja elevación, como las queráis llamar. Voy a explicar algo que no se suele saber, para que veáis cómo influyen los espíritus en nuestro pensamiento. Existe, aunque no lo creáis, el bien y el mal. Todos llevamos un espíritu guía con nosotros, que nos protege y aconseja. Pero está el lado malo que merodea alrededor nuestra y nos propone cosas, tentaciones a las cuales caemos o no, según nuestra fortaleza. Este es el libre albedrío de Dios. Tú decides escuchar al angelito de tu hombro derecho o al demonio del izquierdo. Cuando una persona tiene depresión, causada por cualquier motivo, porque no le va bien en la vida, todo le sale mal o algo le ha sucedido y no levanta cabeza, se le acercan almas oscuras, las cuales la envuelven de negatividad. Esas almas les empiezan a poner pensamientos negativos en la mente. Atraemos negatividad con nuestra mente y efectivamente atraemos cosas malas, y entramos como en un bucle de mala suerte. Todas las desgracias vienen juntas. Cuando piensas en suicidarte, estas almas negras te rondan, te deprimen, te incitan a ello. Te intentan convencer de que es lo mejor, de que no vas a conseguir salir del problema. Cuando consiguen que te suicides, se quedan cerca e incitan a otra persona a hacer lo mismo. ¿No os habéis fijado cuando se tira a alguien de un balcón, por ejemplo? Al tiempo se tira a otra persona cercana a la zona, sin tener nada en común. Cerca de mi domicilio ocurrió dos casos en la misma calle, en poco tiempo. ¿Qué me decís de los que se tiran todos del mismo puente? ¿Coincidencia o atracción al suicidio en ese lugar? Porque hay muchas maneras de suicidarse. Curioso que todos vayan al mismo lugar a matarse. Creo que fue en China, en una misma empresa, hubo una oleada de extraños suicidios de sus trabajadores, lo podéis buscar. La empresa fue investigada por condiciones inhumanas a sus empleados. ¿Tal era el estrés para que se suicidaran tantos trabajadores o había algo más? Entran en un bucle de todo me sale mal, agobio laboral y no ven más solución. La negatividad que rodea a esa gente es brutal y se van suicidando de uno a otro. Es como contagioso, pero es espiritual. Ahora sois vosotros de ser más fuertes que la maldad. ¿Tan importante puede ser un trabajo que prefieren perder la vida al trabajo? ¿No hay más trabajos u opciones en el mundo? La gente buscará mil excusas para justificar los hechos, pero la realidad es que la espiritualidad influye en la gente tanto para bien como para mal. Lo voy a decir mucho en este vídeo. Tus actos tienen consecuencias en esta vida y después de morir. Porque el principal error de la persona que quiere suicidarse es que no cree en Dios y en la vida después de la muerte, y piensa que con la muerte acaba todo. Ahora piensa que has accedido a la invitación al suicidio.
La gente piensa que al suicidarse cambiará todo a mejor o acabará ahí. Y están equivocados totalmente. No saben que lo van a pasar peor que lo que estaban viviendo. Al no ser su momento, ni voluntad de Dios, el alma no va a la luz. Va a un lugar de oscuridad, donde penará según los motivos por los cuales se suicidó. No hay penas fijas, cada caso es único. Dios juzgará, valorando los porqués. Permanecen allí un tiempo determinado. Algunos lo pagan al instante, otros en otra vida. La persona se engaña a sí misma creyendo que el suicidio es la solución. Infringe las leyes de Dios. Depende el porqué de infringir esta ley, así será el destino del suicida. Lo que voy a contar afecta igual a cualquier persona del mundo. Religioso o no, pobre o rico, viejo o joven. El ir a la oscuridad es porque decides algo que no te pertenece decidir. Seguir viviendo o no. Lo principal es esto. Dios te da la vida y Él decide cuándo es el momento de volver al mundo espiritual. Las leyes espirituales son iguales para todos, tanto mientras vivas como cuando mueras. En vida nos da libre albedrío para decidir, libertad de decisión sobre nuestros actos, y nos dio los mandamientos como reglas a seguir. Pero no podemos decidir sobre nuestra muerte. Dejas tu vida a medias y trae consecuencias que repercuten a otros. Cuando alguien va a nacer, en el libro de la vida de esa persona se escriben muchas cosas. Y antes de nacer, siendo espíritu, sabes en qué núcleo familiar nacerás, vivencias que tendrás. Hay cosas que no solo te afectan a ti, afectan a otros espíritus. Algunos ya encarnados, otros aún no. Por ejemplo, si decides suicidarte, personas que iban a tener contigo relación de algún tipo no sucederá. O los hijos que podrías tener nacerían en otra familia. Trastornas los planes establecidos, aunque todo continuará igualmente, pero por otro camino. El único perjudicado realmente es el suicida. El mundo espiritual está muy ligado al mundo terrenal, y los actos que cometemos en vida nos afectan después de morir. Por eso no vas a la luz como el resto de buenas personas, porque no era tu momento e infringes esa ley. Dios quiere que vivas y vuelvas cuando sea el momento marcado, con la experiencia realizada. Tal vez no creas en todo esto, pero mi conciencia queda tranquila porque no me llevo conmigo a la tumba estos conocimientos que me han transmitido. La oscuridad no es el infierno, es su infierno. Es otra dimensión diferente y no buena. El infierno existe, pero no van al infierno, van a la oscuridad. Al infierno van personas que han sido realmente malas. La Biblia dice que los suicidas van al infierno, pero hay que especificar. Hay gente que se han suicidado y eran buenas personas. Lo hicieron porque no podían soportar la situación. Pero pienso que si hubieran sabido que lo iban a pasar peor, no lo hubieran hecho. Dios valorará los hechos y la expiación de cada alma. No van al infierno porque hay suicidios inducidos por otras personas y son víctimas. Pero la ignorancia en ciertos temas nos lleva a hacer locuras como suicidarnos. La gente se suicida creyendo que deja atrás el problema que le martiriza. Pero en realidad dejas un problema, depende el que sea, pero creas otro mayor. Digo depende el que sea, porque según el motivo del que intentas huir suicidándote, no vas a poder librarte del acto cometido. Por ejemplo, la persona que asesina a alguien y después se suicida, porque no puede afrontar lo que ha hecho, lo que no sabe es que comete dos errores. Ya hice un vídeo que te dejo arriba explicándolo. Creemos que podemos hacer y deshacer en la vida a nuestro antojo, y estamos muy equivocados. Creemos que solo existe lo que nuestro limitado ojo humano puede ver, pero en realidad Dios nos pone a prueba en la vida.
como el padre que enseña a andar a su hijo. Deja que camine, pero está atento a su tropiezo para ayudarle a levantarse de nuevo y continuar. Una persona normal no sabe de dónde viene al nacer y no sabe dónde va al morir. Hazme caso, llévate cuidado con tus actos y tu lengua, porque tu alma continúa viviendo en el mundo espiritual y tus actos en vida tienen consecuencias después de la muerte. Y con tu muerte terrenal no eliminas esos actos en la vida espiritual. Hice un vídeo, ¿qué hay después de la muerte?, donde comenté que después de suicidarse no van a la luz, van al castigo. Siento haber dicho castigo, pero tampoco los premian. Les compensarán el mal sufrido. Dios no castiga, valorará. Tu acto es un castigo en sí para ti. El alma se da cuenta al instante de que ha hecho mal. Las almas en la oscuridad no lo pasan nada bien, por eso es como un castigo. Es peor lo que se sufre al suicidarse que lo que sufres ahora por tus problemas materiales. Muchos me dijisteis que es muy cruel, que después que tienes un problema que te afecta muchísimo, decidas acabar con tu vida y encima te castiguen. Es que lo que no entendemos es que la vida no nos pertenece, te la da Dios para tu progreso. Ni tu cuerpo te pertenece, lo usarás y lo abandonarás al terminar la vida. Vienes, vives lo que has venido a vivir y vuelves de donde viniste. Por eso la vida humana es pasajera, tiene un fin, la vida espiritual no. Tu vida real es como espíritu, somos espíritus teniendo una experiencia humana. Dios quiere que luches y fluyas con lo que venga. Fluir es intentar adaptarse a todas las etapas y circunstancias que se presentan en la vida. Sé que es fácil hablar y difícil vivir la vida, pero la solución no es suicidarse, porque fracasa la misión que has venido a hacer. Tu problema no es tan grave si piensas de forma más espiritual. Tu problema puede tener solución de algún modo. La muerte no tiene solución. Voy a intentar explicar cosas difíciles de aceptar. La vida principal es la espiritual. La vida como humano es pasajera y tiene un propósito. Hay personas que todo les sale mal, no tienen suerte en nada. Tiene su explicación. Muchas almas antes de nacer piden las pruebas que desean pasar para su avance, porque se dan cuenta de cosas que han hecho mal en otra vida y desean expiarlas en su nueva vida. A otros les ofrecen tribulaciones a pasar en vida para su avance espiritual y se dan casos de gente que se suicidó y hace su tribulación en otra vida. No quiere decir esto que todo aquel que lo esté pasando mal se haya tenido que suicidar en otra vida. Hay cosas que nos suceden y van ligadas a vidas anteriores. Incluso hay personas que tienen relación con nosotros de vidas anteriores. Depende de lo que esté pagando, las tribulaciones serán más o menos complicadas. Pero tenéis que tener clara una cosa: Dios no da más peso del que puedas soportar. La gente se suicida por cosas ajenas a Dios. Hay circunstancias que pasamos que no vienen del mundo espiritual, se crean en la tierra, las crea el hombre. Y no deberías pasarlas, por ejemplo, una violación, la crea la maldad del hombre. No está escrito que vas a sufrir una violación. Dios no crea la maldad en las personas. A veces enfermamos y es por no cuidarnos y tener excesos, y le echamos la culpa a Dios por enfermar cuando es culpa de nuestra forma de vivir. No echemos la culpa a Dios de todo lo que nos pasa. Reflexionemos y veamos de dónde puede venir el problema que tenemos. Veamos si lo hemos creado nosotros, nos lo crean los humanos o las dos cosas. Es intentar ver el origen y una posible solución. Cuando fallecemos y volvemos a nuestro estado original como espíritu, nos damos cuenta de varias cosas: de la existencia de Dios, de nuestros errores, de que los humanos nos preocupamos a veces por cosas que realmente no tienen importancia, del tiempo que desperdiciamos en algunas cosas, de la torpeza del ser humano,
y de lo que queda todavía para ser almas puras de alta elevación. Pero eso se consigue con nuevas vidas, nuevas pruebas, al conseguir superarlas, sobrellevándolas. Cuando nacemos, nos ponen el velo y no nos acordamos que muchas pruebas las hemos pedido de pasar nosotros mismos. Nosotros las acatamos con mucho gusto, porque vemos que van a ser pruebas que van a hacer de nosotros lo que deseamos. Por eso la vida tiene sentido, aunque no se lo veáis. Cuando entendáis que las cosas que pasamos son para hacernos fuertes, sabios y aprender de ellas, fluiremos más y nos adaptaremos a lo que venga y llevaríamos mejor la vida. Es lo que te vas a llevar de la vida, las experiencias y los recuerdos. Y es muy importante superar las pruebas. Debéis distinguir las cosas que pueden ser pruebas a la maldad de la gente contra los demás. Si son pruebas de Dios, ten fe que podrás llevarlas, porque te ayuda a superarlas. La prueba que te puede costar superar es la que impone la banca, el jefe o una pequeña sociedad irrespetuosa. Sobre la maldad del hombre, pídele ayuda a Dios. Mucha gente se suicida por tema de dinero. Tu vida no tiene precio. No sabes lo valiosa que es y el bien que te hace vivirla. Cuanto más pobre y desgraciado seas en la vida, mejor recompensado estarás en el otro lado, y con el suicidio el único que pierdes eres tú. Solo creemos en lo que vemos. La gente joven no cree en Dios. Piensan que es algo de antiguos. Y errores que ha podido cometer la iglesia y los curas afectan en la creencia de Jesucristo. Y es otro error que cometemos, querer hacer nuestra vida sin guiarnos en lo que dijo Jesús. Nos pensamos que sabemos de la vida. Hablamos con personas mayores y piensan que saben de la vida porque son mayores, pero realmente que poco saben. Y al morir, entonces, solo entonces, se dan cuenta que no sabían ni de la vida ni de la muerte. Primero y principal, da igual el problema que tengáis, aunque no creáis, pedidle a Dios que os ayude a afrontarlo y a poder solucionarlo. ¿Qué pierdes intentándolo? Que te mande ayuda, es una frase que todos deberíais usar. Señor, mándame ayuda para soportar todo esto. Dios no se te aparece, pero te ayuda a través de personas o mediante espíritus buenos, que te aconsejarán cosas que creerás que has pensado tú, pero te lo han puesto ellos en la mente. Sabiendo que una persona que se acerque a ti con ánimo de ayudarte puede ser un alma caritativa de Dios, puedo empezar. Voy a contarte una historia para que veas que debes apoyarte en el que te ofrece ayuda. La historia es la siguiente. Una persona va paseando junto al río, empieza a saltar y a jugar y por su torpeza cae al agua. No sabe nadar, se está ahogando y pide ayuda. Solo decía, Dios mío, ayúdame. La oyeron unos jóvenes que con unas ramas intentaron ayudarla. Intenta coger la rama, dijo un joven. Se bloqueó y no hizo intento de coger las ramas. Otra persona desde el otro lado del río le tiró una tabla para que se sujetara. No le hizo caso, porque pensó que ella sola podría salir del agua sin ayuda. Todos le decían, cógela. Pero le daba vergüenza que pensaran que necesitaba ayuda, se cansó de nadar y se ahogó. Cuando sube al cielo ve a Dios y le dice muy enfadada, te pedí ayuda cuando me caí al río y no me ayudaste. Y Dios le dijo, siempre estoy con mis hijos, te intenté ayudar, pero no te dejaste ayudar. Envié a unos jóvenes que te ofrecían sujetarte a unas ramas y lo rechazaste. Después envié a un joven que te lanzó una tabla y no le hiciste caso. Quisiste superar tu problema sin coger mi mano, la cual te hubiera sacado del agua. Decís mi nombre solo cuando os estáis ahogando. Mientras podéis nadar, no os acordáis de quién os enseñó a nadar. Y a veces os echáis peso vosotros mismos que yo intento cargar con vosotros, por tomar decisiones erróneas. Siempre os intento ayudar, y no veis que la ayuda proviene de mí. Acepta la ayuda que te ofrezcan. No seas la chica del río y nada hacia quien te ayuda y no dejes de nadar, porque Dios ayuda a través de las buenas personas
y todas las buenas acciones llevan detrás trabajo espiritual, y no te lances al río tú misma. Hay más soluciones. Tu vida, tu familia, tu bienestar, y aunque no lo creas, tu espíritu, vale muchísimo más que los problemas que puedas tener. Dios no es cruel, los humanos son crueles. Busca un buen socorrista que te saque de este río y no dudes que te lo ha enviado Dios. Pobres de aquellos que llevaron a la persona al suicidio por desesperación, porque su castigo será semejante al del asesino. El culpable tal vez en la tierra no tenga castigo o no el adecuado, pero los actos que cometes y con la intención que los cometes quedan en tu alma grabados. Dios sabe la intención con la que has hecho las cosas. Y si haces mal en tu vida, ese mal te vuelve a ti. Si siembras mal, recogerás mal. ¿Por qué? Por tus actos, espíritus buenos que están con nosotros los echan espíritus de más baja elevación. Le gusta lo que haces y te tientan a hacer fechorías cada vez peores y así te irán la vida. Lo que más le gusta es que sucumbas y verte sufrir. Pero después de morir vendrá la hora de pagar todo lo hecho en vida, tanto bueno como malo. Estas personas que te hacen mal hoy tendrán su justo castigo mañana, en esta o en la otra vida, pero no se librarán. La justicia divina es más justa que la terrenal. ¿Creéis que va al mismo lugar el que se suicida porque lo presionan a ello, que el que lo hace porque ha matado a alguien y no va a soportar la cárcel y el remordimiento del acto cometido? No es el mismo caso, van a lugares diferentes. Por eso, pobre del que mata y se suicida. Si supiéramos, no haríamos estas barbaridades, creyendo que nuestros actos no tienen consecuencias y que todo acaba con la muerte. Se te muere un ser querido y no tienes ganas de vivir. Entiendo que es muy duro, pero hay que entender que llegó su hora de volver. No pueden soportarlo y se suicidan para estar con ese familiar. La ignorancia del ser humano lleva a hacer errores de este calibre. El que se suicida para estar con su ser querido, lo que hace es alejarse para más tiempo de su familiar. Y el sufrimiento es mayor que haber vivido la vida extrañando a ese familiar. Con este acto demuestran no confiar en Dios, no dejarlo en sus manos. No vais al mismo lugar porque tú interrumpes tu vida, no dejas que Dios decida. Me vais a poner peros, seguro. Lo siento, pero la ley de Dios es así. Hay jóvenes acosadores por las redes sociales y otros que acosan por los móviles. Tengo algo de experiencia en burlas en edad escolar, la verdad se pasa muy mal. Estas personas, por las cosas que te dicen y te hacen, te llevan a hacer cosas que nunca creíste que podrías hacer. Tan malo es hacer daño a esas personas que te hieren como hacerte mal a ti mismo suicidándote. Es que no merecen la pena, ni tu dolor ni tus lágrimas. Además, con tu suicidio ganan ellos, pero no me refiero a tus compañeros, porque no saben lo que se les viene encima con su comportamiento. Ganan los demonios, las almas de baja elevación que a través de ellos logran convencerte de que te suicides. Consiguen su propósito, el mal. Por eso debes pedir que te manden ayuda. Tu depresión será menor y no te vendrán a la cabeza esas malas ideas. Para estas almas es lo mismo que te suicides tú a que entres en un instituto y los mates a todos. Consiguen hacer el mal igualmente. Es lo que debemos evitar. Se meten en tu cabeza, entras en depresión y te vuelves negativo, lo ves todo mal. Y ellos hacen que veas el problema más grande de lo que es. Por eso debes contar lo que te sucede, desahogarte con alguien cercano. Y si te acosan, sé fuerte, afronta el problema, y si tienes que denunciar, lo haces. Puede que se resuelva tu problema. Ahora queda todo grabado en los móviles y ordenadores. La vida es una lucha y a veces nos suceden estas cosas. Debemos ser fuertes y vencer a la maldad que se suele cebar con las buenas personas. Quitarnos la vida por unas personas que no valen la pena es un error porque les dejamos ganar. Hay que demostrarles que nosotros estamos en el lado del bien y somos más fuertes. Haz cosas que te gusten, que te hagan olvidar el problema. Pide ayuda a Dios,
La solución llegará, no tomes una mala decisión. Todos solemos tener un espíritu guía que nos acompaña. Pero cuando nos dejamos llevar por los espíritus malos, el espíritu bueno se aleja. No dejes que te ocurra. Lucha. Es una guerra interna muy fuerte y tu vida está en juego. Has comprado una casa, estás pagándola y ocurre algo que hace que no puedas conseguir dinero para seguir pagando. Van pasando los meses y te van a embargar tu casa. Mi consejo, antes de que os veáis en las últimas, buscad soluciones, gente que os pueda ayudar de cualquier manera. Intentad llegar a acuerdos con el banco. Pero si no hay solución, si te llegan a quitar la casa, puedes salir adelante de nuevo. La vida siempre se abre paso, con la muerte no hay marcha atrás. Hay personas que se han tirado por el balcón porque les quitaban la casa. ¿No vale más tu vida que una casa? A tomar viento fresco la casa, vive, sigue sin verlo. El otro día veía un programa de televisión en el cual un restaurante no funcionaba. Iban a cerrar y la familia no hacía más que discutir y tenían muchas deudas. Padres que añoraban el abrazo del hijo, o mínimamente hablarse bien, sin gritos. Todo porque la economía no les iba bien. Ser valientes, empezad desde cero. Sé que puede ser duro, pero es mejor dejarlo todo y la familia coja un nuevo camino. Al día a día de depresión, de llevarse mal, gritarse, eso no es vida. La familia unida es la que tiene fuerza de afrontar todo lo que venga. Si hoy no se come carne, se comen patatas y ya se saldrá. Ya se irá pagando lo que se deba. Pero tenéis que tener fe de que lo podéis conseguir, que Dios os ayuda, aunque no creáis en Él. A las personas valientes son a las que ayuda a Dios, no a los que se rinden. Lo importante es la familia, no el dinero. Juntos se sale de todo. Y al tiempo te acordarás del tiempo más amargo que pasaste y lo bien que estás hoy. ¿De verdad te vas a suicidar porque tu pareja te ha sido infiel? ¿De verdad? Antes había gente que lo ha llegado a hacer. Quiero creer que somos más listos, ¿no? Si te ha sido infiel, no te quieres realmente. Hay muchas personas que te pueden hacer feliz y tú a ellas. ¿Que te deja por otra? Pues soltera y entera, chica. Es aquel que sabiendo que lo que hace le puede producir la muerte, pero lo continúa haciendo. El fumar, el beber alcohol en exceso, drogarse. A ver, no quiero que os echéis las manos a la cabeza. Ni que penséis que porque fumáis o bebéis iréis donde los suicidas el día de mañana. Las cajetillas de tabaco avisan que el tabaco mata, tanto al que fuma como al que inhala el humo. Pero me refiero al que le han dicho que tiene cáncer de pulmón a consecuencia de tanto fumar, y aún diagnosticándoselo continúa fumando. Otro es la persona que bebe hasta tener comas etílicos. Sé de gente que ha estado vomitando sangre por úlceras de estómago y bebiendo cerveza. Me refiero a la brutalidad de los excesos. ¿Creéis que una muerte por sobredosis de droga o exceso de alcohol no es un suicidio? El drogadito es el suicida pasivo número uno porque ve cómo se degrada su cuerpo poco a poco, pero necesita seguir consumiendo. Estás consumiendo sustancias que castigan altamente tu salud. Y si enfermas, es por tu mala conducta. Es como si el diabético tuviera empachos de comer azúcar, otra locura. Todos tus actos tienen repercusión. El que va bebido o drogado, coge el coche y mata a alguien en un accidente. O sin coche, hace cualquier locura por ir en ese estado y mata a alguien. Será castigado cual asesino. Todos tus actos tienen consecuencias, tanto en esta vida como en la espiritual. Creo que lo estoy dejando claro en este vídeo. No son muertes naturales, son accidentes provocados por la inconsciencia del hombre. Luego dicen que Dios castiga, cuando nos castigamos nosotros mismos con nuestros actos inconscientes. El suicida o kamikaze es la persona que intenta suicidarse
a la vez que mata a otra persona. Es el típico que va en dirección contraria por la autovía y se lleva por delante a un pobre inocente que suele terminar perjudicado, tanto o más que el propio suicida. El suicida sabe que va a chocar y el instinto de supervivencia de su cuerpo hace que se tensen sus músculos y se prepare para la colisión. Sin embargo, el pobre con el que impacta no se lo espera y es el que suele terminar falleciendo. Esta pobre alma habrá que ayudarla y darle luz, porque le arrancan la vida en segundos. Pero el kamikaze, muera en el intento del suicidio o no, pagará cual ruino asesino. Poned una vela cuando os apetezca por esa alma y rezad por ella. Poco más se puede hacer por él. Es algo que hizo y tiene que expiar él mismo. Tendrá que superar esas cosas pendientes. Y hasta que no lo resuelva, lo tendrá pendiente. Pero esto ya lo decide Dios. Muchos me llamaréis fanático religioso, pero yo no soy cura, soy médium. Y los médiums ayudan a las almas y a las familias de ellas. Y todo en nombre de Dios, porque es Él quien nos ha dado este don, que tampoco nos pertenece a los que somos así. Tenemos este don para trabajar para los demás, no para nosotros. Si tenéis algún familiar que se haya suicidado, no os preocupéis, rezad por él. Si tenéis que hacerle una misa o unas flores, estupendo. Dicen que el suicida va al infierno para la eternidad, y yo os digo que si decís eso, no conocéis a Dios. No podemos llegar a ser perfectos en una sola vida. Necesitas más para avanzar, aprender y progresar. Ayudar a los demás es lo que más hace avanzar. Aunque hayas sido el más malo del mundo, irás donde debas ir y el tiempo necesario para pagar lo que se hizo, pero Dios no te deja allí eternamente. Cuando nosotros tenemos un hijo rebelde que se arrepiente de corazón, te pide perdón y quiere cambiar, ¿no le das una oportunidad? Pues para Dios todos somos sus hijos, y aunque muchos hagan sufrir a su padre, Él es de los que te da las oportunidades que necesites para llegar a ser como Él desea que seas. Dios de verdad nos quiere y sufre con nuestras cosas. Murió por nosotros, ¿os acordáis? Porque a la gente se le olvida o piensa que es una leyenda. La gente se piensa que si te arrepientes antes de fallecer de tus malos actos, estás perdonado. Es un comienzo, pero tus actos tienen consecuencias. No esperes a creer en Dios y arrepentirte en los minutos finales de tu vida. No pienses que vas a hacer lo que quieras y después por decir Señor creo en ti, ya está. No es así. Pero eso ya es cosa de Dios. Habrán familiares que tengan la oportunidad de ver a su familiar que decidió suicidarse. Puede ser mediante sueños o como visión, ¿quién te dice que no? Además, a quien le haya pasado me gustaría que nos explicara su experiencia en los comentarios para conocerla. Os pueden comunicar que se encuentran bien, eso sería positivo porque significa que lleva buen camino, su situación es buena. Si no tenéis contacto, tampoco os preocupéis por ello. Continuad con vuestra vida con normalidad. No sufráis porque he dicho que lo pasan mal. Como dije al principio, cada caso es único y se espía de diferente manera. ¿Os reencontraréis cuando fallezcáis? Depende de varias cosas, ahí solo Dios sabe, cada caso es único. Pero más tarde o más temprano nos reencontramos todos. Se puede intentar cambiar algo el estado anímico y hacer que la negatividad que te rodea se aleje de ti. Pon un vaso de agua en el lugar donde duermas y recibas a las visitas. Lleva contigo una cruz de madera, colgada o en el bolsillo. Intenta no darle vueltas a tu problema. Sobre todo por la noche, intenta dormir y al otro día ya se verá. Pon música en casa, intenta hacer cosas que te gusten. Intenta crear positividad. Y hazme caso, pide ayuda a Dios. Tenemos siempre con nosotros un espíritu guía que nos cuida, que no te abandone. Pide que te cuide y te guíe bien. Ten fe de que todo es posible y con la ayuda de Dios más. Hay personas que te pueden ayudar, psicólogos, incluso YouTube tiene profesionales que ayudan, puedes buscarlo.
¿No sabéis lo tristes que se ponen vuestros familiares fallecidos al ver que os queréis suicidar? Están esperando reencontrarse con vosotros y el suicidio haría que se alargara ese momento. Espero haberos hecho ver el error que es suicidarse. El que se suicida por vergüenza de sus actos entra en el mundo de los espíritus con todos sus errores a recuperar. No repara nada e infringe la ley de Dios. Sin embargo, el que ha cometido fallos y continúa viviendo, tiene tiempo en su vida de compensar esos errores con buenos actos. ¿No es mejor aguantar y superar lo que te atormenta en tu vida? La persona debe proteger su vida, cuidar su salud y emplearse a fondo en sobrevivir. Hazte fuerte, lucha y pide ayuda, que estamos contigo. Deja que Dios decida. Suicidarse es rendirse, lucha. Os limitáis en creer solo en lo que veis, cuando lo que no veis es más grande y bello. Cuando empecéis a creer, empezaréis a ver, antes no. Cuando vuestro lado espiritual esté estabilizado, se empezarán a solucionar las cosas materiales, ¿me entendéis? Cuando vuestro espíritu esté en el camino correcto, vuestro cuerpo y vuestra vida estarán mejor, y las cosas os empezarán a salir como queréis o deseáis. Aunque la vida verdadera sea la espiritual, la vida que estás viviendo tiene mucho sentido, porque dejaste por un tiempo tu vida espiritual para hacer esta vida como humano. Como ya he dicho en varias ocasiones, vienes a pasar unas pruebas que te harán progresar como espíritu, por eso es importante. Cada vida ascenderá tu posición espiritual y más cosas podrás hacer como espíritu. Pero si aún con todo lo que te explico no me crees, o aún creyéndome solo ves problemas en tu vida, le digo a la gente que no sabe qué hacer en su vida. Podrías intentar hacer bien a otras personas que como tú lo están pasando mal. Y vas a experimentar una satisfacción personal capaz de curar cualquier depresión. Tu alma se llenaría de gozo y sentirte válido hace que te cargues de energía positiva. Es una solución para aquellos que intentan alejar energías negativas. Que te levantes por la mañana motivado porque vas a hacer algo que te gusta y a la vez ayuda a otra persona. Ese enriquecimiento es el avance espiritual que vais a tener porque obráis con amor hacia otra persona. Cada acto de amor hacia alguien es un paso que avanzas. Cuando estéis muy avanzados, os daréis cuenta que las religiones no existen, solo hay un Dios, el Padre de todos. No penséis que Dios es cruel por pretender que estéis viviendo hasta que Él quiera. No lo veáis así, porque Él no quiere que sufráis gratuitamente, verlo como un aprendizaje. Quiere que seamos dignos de estar junto a Él y hayamos vivido, porque el que vive gana sabiduría de sus vivencias. El que sabe, ve en las cosas matices que el que no sabe, no aprecia. El que se quiere suicidar es como este último, no ve esos matices de la vida que otros que saben los porqués de las cosas le pueden explicar. Sobre todo para que sus errores en la vida sean leves y no graves. En conclusión, si tenéis algún familiar que se suicidó, no preocuparos, todo irá bien. Os dejo mi correo para en lo que os pueda ayudar. Llamad y se os abrirá. Que Dios os bendiga a todos.